Bienvenidos al Callejón de las Maravillas. Hoy seremos capaces de visionar el honor y la ofensa. Parece algo difícil, pero Ridley Scott lo consiguió en su ópera prima. Y es que pocos realizadores han logrado un primer trabajo tan rotundamente hermoso como el que vamos a ver y comentar en este programa. Poesía cinematográfica que roza lo pictórico y que nos muestra una de las señas de identidad del cine de Scott, su maestría a la hora de tratar los ambientes. En esta ocasión, el director británico pone en la pantalla el contraste entre un mundo condenado a la extinción y otro que emerge de forma irremisible. Hubo una época en la que el honor podía marcar toda tu vida. Hubo dos hombres que vivieron por y para él. Antes de que el mundo fuera distinto, existieron los duelistas. Acepta el reto y encuéntrate con ellos en unos instantes en el Callejón de las Maravillas. ¿Qué tal están? Antes de comenzar a ver los duelistas, les voy a presentar a los colaboradores que nos acompañan hoy. Son miembros todos ellos del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina. Hoy se encuentran con nosotros Mercedes Justo. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Francisca Marcos, Paquita. Hola, hola, Paquita. Ben, sí, una vez más, ¿qué tal? Y José Luis Pozo, Josechu. Hola, Josechu. ¿Qué tal, Ben? Sí, encantado de estar aquí otra vez. Pues, encantados estamos aquí en el Callejón de las Maravillas. Deteneros y ahora sí, ya como es habitual, os pido que nos recomendéis la película de esta noche, esta película de Ridley Scott. Mercedes. Bueno, pues yo la recomendaría primero porque las películas que se proyectan en el Callejón de las Maravillas, todas son buenas, eso en primer lugar. Y después, por curiosidad, porque para aquellos que les guste Ridley Scott y sean seguidores, o que hayan visto películas tan buenas como Alien o Blade Runner, pues yo creo que saber que esta es la ópera prima de este director, por lo menos tener esa curiosidad para ver qué tal lo ha hecho. Paquita. Bueno, enlazando con lo que ella dice respecto a que su ópera prima, es una pasada, así dicho así de una vez, es una auténtica preciosidad, es arte pictórico en movimiento, eso es lo que yo vi, además de una lección de humanidad impresionante, realmente es muy muy recomendable, yo creo que les va a encantar a los espectadores, sí. Josechu. Pues sí, no se la tienen que perder por eso, pues porque es una película que casi se puede decir que se está recuperando constantemente, y se recupera por el boca a boca, ¿eh? Quizá por el hecho de que justo después hiciera Blade Runner, bueno, antes Alien y luego Blade Runner, dos obras maestras, pues esta que también lo es, quedó un tanto eclipsada, ¿no? Y entonces la recuperación ha sido pues de uno que le dice al otro, no te pierdas. Entonces ahora a los que están viendo el Callejón de las Maravillas tenemos que decir, no se la pierdan, porque luego igual no la pueden ver. Pues claro que sí, no se la pierdan, porque es una película muy recomendable, como decían nuestros invitados, y que nosotros hemos recuperado para que la vean y la disfruten todos ustedes. Hasta después de la película. Bienvenidos de nuevo, acabamos de ver Los Duelistas, una película de Ridley Scott del año 1977, la ópera prima de este gran director británico todavía en activo. Una muy buena hora para empezar, ¿no? ¿Qué os parece? Empezar con una película así, pocos directores han conseguido ya en su ópera prima llamar tanto la atención. Sí, porque no lo tenía fácil, ¿eh? Acababa de hacer Kubrick una película muy similar dos años antes, con unos medios fuera de lo normal, ¿no? Porque como había trabajado para los de la NASA, ¿no? Con cuestiones de filmar cosas difíciles, le habían dejado mucho aparataje, pero sin embargo, y con mucho dinero también Kubrick, hace concretamente Barry Lyndon, sin embargo, Ridley Scott con 4 pesetas, pero con un equipo estupendo, un equipo fuera de lo normal, pues hace esta maravilla, que yo creo que es un tanto milagroso, ¿no? Que le salga tan bien. Lo que pasa es que se nota un poco que él, bueno, venía de publicidad,
él había dirigido muchísimos anuncios, y yo creo que eso también lo deja un poco entrever en la película, porque maneja muy bien las pausas, los silencios, sabe cuándo darle más fuerza a la escena, y yo creo que eso se nota que viene de publicidad. Que no era la primera vez que se ponía detrás de una cámara, sino que llevaba ya un bagaje grande detrás. Sí, además había trabajado incluso para la BBC, es decir, él es británico, marcha a Estados Unidos, y allí tiene una carrera como publicista fantástica, además meteórica, porque realmente la gran cadena, la BBC, lo absorbe y se lo lleva. Y claro, por supuesto que está claro que es un talento y que después se pone detrás de la cámara y hace una película fabulosa como es esta. Hay una ópera prima espectacular, realmente. A todos los niveles, además cuenta una historia muy bien, lo que decía Mercedes, muy bien pautada, muy, muy bien centrada, y no te cansa, y además con buen ritmo, es una detrás de otra y está bien enlazada y ya se acabó. De todas maneras, ya llevamos varias películas que los directores de estas vienen de la televisión. Me acuerdo de Matar a un ruiseñor, de Mulligan, Lumet también viene del mundo de la televisión. Hay muchísimos autores que, claro, como la televisión es un mercado, bueno, está vivo y se gasta mucho dinero en producciones, pues toda esa gente que sale, pues no tienen todos trabajo y muchos de ellos van hacia el cine. Y claro, una de las figuras mejor recuperadas de la televisión para el cine es esta, de Ridley Scott. Porque las tres grandes películas que hace al principio, cosa que no vuelve a repetir, porque luego ya yo creo que son bastante más mediocres, ¿no?, las que hace después. Bueno, es que alcanza unas cotas impresionantes. Gladiator es una gran película, sí, es una gran película. Thelma y Luis, pero no es Los Duelistas, no es Blade Runner, no es... Hombre, Alien. También las historias, hay que tener en cuenta que Los Duelistas está basada en un libro de Conrad, de Joseph Conrad, que es uno de los mejores escritores de lengua inglesa. Es un relato muy cortito que no, en realidad se titula El Duelo. Sí, porque y es un entonces, claro, ya con eso juega sobre seguro. Sí. Un director que se atreve a llevar a la gran pantalla ese relato, yo creo que sabe que, vamos, no es una cosa baladí, ¿no? Es muy bueno. Y el guionista, bueno. El guionista con el que trabaja, además lo hace muy, vamos, que no se separa en absoluto casi de lo que cuenta Conrad en ese relato corto, no así en Alien, que también se puede decir que es el corazón de las tinieblas, también con pinceladas de Nostromo, porque la nave de Alien se llama Nostromo, ¿no?, que es otro cuento de Conrad, ¿no? Conrad. O sea, que las dos primeras obras tienen que ver mucho con Conrad, ¿no? Uh-huh. Y son de las mejores también, bueno, que mejores. Consideramos más nosotros desde nuestro, bueno, humilde punto de vista, uh-huh, como de las mejores. A mí me parecen estas dos y Blade Runner. Claro, Blade Runner, tendríamos que hacer dos o tres programas para hablar de Blade Runner, yo creo. ¿No? Pero hay una cosa que sí que se le imputa bien a Ridley Scott, y es que él logra, son tan distintos los géneros, toca de ciencia ficción del siglo XVII, digamos escenarios tan dispares como esos, sin embargo la ambientación es perfecta. Eso sí que es algo que se ve clarísimo, es que te lleva, lo estás viendo los uniformes, cómo iban los húsares, ¿no? Y toda la parafernalia que había en aquella época, y lo mismo son cuadros en movimiento, toda exacto, la película claro, son cuadros en movimiento. Yo después de ver la película, la primera vez que la vi, me fui corriendo a un libro que tengo de Vermeer de Delft, el pintor flamenco, porque buscaba lo que había paisajes, visto en la ¿no? pantalla, y es que alguno era igual, sí, sí, sí. Igual. Además es curioso porque en las escenas de duelo el movimiento es constante. Fuera de las escenas de duelo todo está estático. Cuando Hubert entra para decirle a Feroz que tiene que ir a hablar con el capitán o el general, no sé quién es, hay un momento en que nos presentan a los personajes, están todos como si les fueran a pintar. Más que fuera un director el que dirigía, parece que era un pintor el que estaba dirigiendo, porque hay escenas totalmente que son cuadros, sí. Bodegones. A veces hace traveling para mostrar todos los personajes que están ahí en el cuadro hasta que entra un personaje por ahí. Hay uno que me recuerda a las hilanderas de sí, Velázquez, que no son hilanderas, pero van vestidas muy parecidas, unas señoras que hay en la casa. No sé si os recuerda un poco esta forma de realizar a Dreyer,
Sí, también. Que era muy pictórico también realizando. Sí, Dreyer lo tenía un poco más complicado para sacar esos colores de los flamencos porque lo hacían blanco y negro, ¿no? Pero Dreyer era fuera de lo normal con las luces y las sombras. Sí, claro. Los claroscuros los manejaba. Pero los personajes, en lo que se parece, yo creo que es por eso, por lo que lo dices, ¿no? Los personajes de Dreyer, todas estas señoras con el gorro, ¿verdad? Se parecen mucho. Las hilanderas estas de Velázquez y las mujeres estas de Dreyer son muy del siglo XIX. Y también la composición. La composición de los encuadres que hace Dreyer, que son muy pictóricos también, sí, por supuesto. Esta película sucede. Sí, pero los personajes, como dice José Chu, nos da una pasada general por los personajes, porque quitando los principales, el resto los toca muy, muy de refilón, y en cambio podemos tener una idea general de cómo era toda la época, ¿no? Hasta cuando hace el bodegón, saca el personaje al principio. ¿Cuál es el personaje? El ratón. Pero te está enfocando al ratón y luego hace un bodegón. Es impresionante. Sí, utiliza mucho el zoom out para hacer esta... Sí, para hacer. Vamos a comentar un poquito, si os parece, por encima la obra de Ridley Scott. Y luego pasaremos a profundizar más los duelistas. Hemos comentado que bueno, casi todos aquí nos quedamos con Blade Runner y con la otra película. Alien. Son las tres primeras que hizo. Sí, la hemos hecho al revés. La primera es duelistas, Alien y Blade Runner. Del 77, 79, 81, 82. 82, yo creo que es Blade Runner. Realmente es un despliegue también en Blade Runner. Es que es difícil seguir haciendo cosas tan buenas. Es espectacular, realmente, todos los escenarios tan impresionantes que monta. Yo creo que tuvo una suerte enorme en juntarse con un equipo, trabajar bien. O sea, el trabajo que desarrolla yo creo que viene de estar con mucha gente en una tele. Bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Que sois de televisión, que tenéis que poneros de acuerdo también en un plató, pero parece que el director sea el que manda. Pero según tengo entendido, Ridley Scott juntaba a todos y les hacía estar horas hablando de qué es lo que vamos a hacer ahora, qué es lo que va a salir ahora. Y eso al principio. Y entonces esa táctica pues le vino muy bien las primeras películas, pero después ya... Hombre, desde luego son buenas películas, pero claro, como alcanza la cota tan alta al principio... Depende de los temas que toca, porque en Thelma y Luis es muy incisivo y muy fuerte, ¿eh? Porque Sí, pero yo creo que es más floja, claro. Pero también lo que dice José Chu, como empezó con los duelistas, después siguió Alien ha marcado y luego Blade Runner... Sí que muchos de sus seguidores le echan un poco en cara que después el nivel bajó. Bueno, no voy a decir que sea como Coppola, porque no, porque Coppola luego no ha bajado tanto, yo creo, pero Coppola tiene también unas obras magistrales, sobre todo al principio. Lo que pasa es que luego ha seguido haciendo películas muy buenas también, ¿no? Hasta su Drácula es una maravilla, ¿no? Pero a Coppola le pasa un poco también, hace unas obras cumbres tan grandes todas seguidas que luego parece que sea incapaz de llegar a hacer lo que ha conseguido al principio. Claro, y además que sea al principio eso también condiciona mucho, que las hagas al principio es un... La dieta a mí me gusta también, que hemos mencionado anteriormente, a mí me gusta también. Hombre, lo que pasa es que a mí me gusta mucho también la de Anthony Mann, el editor no deja de ser un remake, ¿no? La misma historia de la caída del Imperio Romano. Y es una película que yo cuando la vi de pequeño, pues era la mejor de romanos que vi. Hombre, luego he visto muchísimas muy buenas de romanos, ¿no? Ahora no sé cómo les llaman. No sé qué. Peplunia. Eso. Yo me quedo con lo de romanos. Y claro, ahora pues ves la caída del Imperio Romano y te parece, pues eso, a los jóvenes no les gusta. Les gusta Gladiator, pero es una película. Pero dentro de 100 años, no sé con cuál me quedo. Si los que vean Gladiator y la caída del Imperio Romano, a Christopher Plummer haciendo de cómodo, me gusta más Christopher Plummer que el chico este que lo hace muy bien. Ragnar Fenris lo hace muy bien. De cómodo, sí. Es verdad, que quería que era de Gladiator. Sí, del hijo de Marco Aurelio. Sí. Marco Aurelio en esta es Ed Harris, digo Richard Harris, Richard, yo creo. Richard Harris. Y en la otra es Alec Guinness. Los dos son británicos. Sí. Y los dos lo hacen muy bien. Los dos lo hacen muy bien, ese personaje. Sí. Thelma y Luis, ¿qué os parece? Peliculón. Yo creo que ahí es Harvey Keitel es el papel clave, yo creo, para despuntar. Pues lleva mucho tiempo haciendo pocas cosas y creo que Ridley Scott le da un espaldarazo. Aparte que en Thelma y Luis no es donde sale por primera vez Brad Pitt. Sí, es de las primeras. Eso también hay que reconocérselo a Ridley Scott, que lo descubriera, parece un poco una frivolidad, ¿no? Pero para el mundo femenino yo creo que eso es de agradecer, teniendo en cuenta que lo hace fenomenal. Lo hace fenomenal. Yo creo que este chico, Brad Pitt, con el tiempo ha ido ganando.
ha ido ganando. Sí, y ese halo que tenía de Playboy se le ha ido quitando un poco y ha quedado un buen actor. Sí, sí, a mí cada vez me gustan más las películas de Brad Pitt. Y el Harvey Keitel es para las más maduritas, ¿no? Porque ahí es el espaldarazo, porque luego cuando salen el piano y tal, los sí, desnudos de Harvey Keitel a los 50 y tantos. Es que Harvey Keitel tiene ahí una etapa oscurilla. Sí, un poco de bajón, ¿no? En su carrera y no sé. No remonta otra vez hasta los años 90. Sí. Yo creo que el bajón es porque no le dan el papel de, Apocalipsis Now. Entonces, la primera vez que vi a Harvey Keitel fue en La Muerte en Directo, de Bertrand Tavernier con Romy Schneider. Pero eso es posterior porque se viene a Europa a hacer cine. Sí, él es americano. Es americano y cuando da el bajón... Pero fue de las primeras películas que hizo... No, de las primeras no, es de los 80 por lo menos. Sí, él empezó a trabajar con Martin Scorsese en al principio con Robert De Niro muy jovencito. La primera película fue con Martin Scorsese, ¿no? Sí, la primera fue con Martin Scorsese. Luego hace Taxi Driver, que es la tercera que hace con Scorsese, que es el que hace de chulo de Crápula. Y él esperaba un papel en Apocalipsis Now, que no le dieron, y sí es verdad que de protagonista. Cuando le da el ataque al Pacino, porque el que iba a ser protagonista era el Pacino, entonces dio un ataque al corazón, y entonces llamaron a Harvey Keitel, pero se lo quedó Martin Sheen, que la verdad es que a mí no me gusta Martin Sheen, en ninguna película en general, Yo creo que este hombre le hubiera dado un carácter mucho más interesante. A partir de, parece ser, de no tener ese, obtener ese papel protagonista en Apocalipsis Now, la carrera de Harvey Keitel, pues bueno, declive, sí. Declinó. Y no es hasta los años, a principios de los años 90 cuando resurge. Mientras, en ese espacio de tiempo, hizo cine en Europa. Los Duelistas es un ejemplo de los trabajos que realizó en Europa. El que hizo también con Bernard Tavernier. Y bueno, luego ya en los años 90, pues Tarantino le recuperó, muy bien recuperado además, ¿no? Y luego también le vimos con Jane Campion en El Piano. El Piano, que está fabuloso. Y luego ha hecho mucho cine independiente, Harvey Keitel, es un gran defensor del cine independiente. Sí, porque yo creo que además él tiene una productora. Sí. Tiene una productora que patrocina a los jóvenes talentos, a los jóvenes directores de cine, y está muy implicado en lo que es el cine independiente. Ayudó un chico español a hacer esta otra vez la película esta de que la institutriz está loca, la de Henry James, otra vuelta de tuerca, pero no funcionó esa película, no funcionó, sale incluso Lauren Bacall, trajo sí, Lauren sí, Bacall. Sí, la he visto, la he visto, ¿Visto esa película? En televisión, la pusieron, la pasaron en televisión, sí, es verdad. Una nueva versión de otra vuelta de tuerca. Sí, la enésima. ¿No es también, sale en Reservoir Dogs? Hombre, claro, sí, claro, sí, ¿no? Claro, el es el protagonista, claro, casi. El señor sí, y en Pulp Fiction, el lobo, el que arregla todos los problemas, por obvio, ¿no? Es el que aplica la obviedad a los problemas. Sí. Es buenísimo. El papel de en Pulp Fiction de Harvey Keitel es buenísimo. Y en Los Duelistas. Carradine es un actor que ha hecho cine, pero no se le ha visto. Hizo sobre todo en los años 70, hizo quizás sus interpretaciones más conocidas en cine, pero luego también su estrella declinó un poco. Y ha hecho, ahora está haciendo televisión. Dexter tiene un papel protagonista en la serie estadounidense. Bueno, incluso apareció en algún videoclip de Madonna. A mí me gusta mucho, en 11 años después de esta, más o menos, con Alan Rudolph hace Los Modernos, que le hace de un pintor no famoso, muy bueno, que copia cuadros y le sale un papel redondo. La película la verdad es que es un poco flojilla en algún aspecto, ¿no? Pues sale ahí un japonés que no pinta mucho como si fuera rico. Bueno, es un poco floja, pero el papel de este hombre en esta película es impresionante. Sale la hija de Chaplin, por ahí. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Por eso te miraba. Los hermanos Carradine eran tres, por lo visto, y el John Carradine, que es el padre, son la familia, de los Carradine. En Las Uvas de la Ira, por ejemplo. Hay un tercero, pero hay un tercer hermano que... Hay un tercer hermano que yo no lo creo parezco. Que sale en esta, que salen todos hermanos, que es forajidos de leyenda, que unos hacen de los hermanos James, otros hacen de los Dalton. Y están ahí todos, sí. Porque incluso en un episodio de Kung Fu aparece él, se va buscando, lo va buscando y al final... Claro, va buscando al hermano, ¿no? Pues buscando al hermano. Y aparece el hermano. Y en Los Duelistas está, a mí me parece, bueno, me gustan mucho los dos, ¿no? La parte más concentrada de Fero, que yo creo que va incluso físicamente con el personaje. Al ser pequeño y compacto, ¿no? Le va muy bien el Harvey Keitel, y en cambio esa flema
aparente que tiene Hubert, también lo hace muy bien Carradine. Pero en parte se busca, hablando de la película, ¿no? Si entramos un poco en la película, parece que él, aunque está huyendo de la ferocidad de Feroz, él se lo busca, porque si os acordáis al principio, la primera escena es lo de las ocas y él delante de la niña, que él va a ver cómo se bate Feroz. ¿Os acordáis de eso? El principio de la película es que él todavía no ha tenido ninguna relación, pero él va a ver el duelo, porque hay algo dentro de él, hay algo que le atrae, porque si no lo conociera por eso, tampoco hubiera salido del voluntario a buscarlo, ¿no? O sea, que él mismo, por esa atracción fatal, se mete, aunque luego sea Feroz el que le reta sin razón, ¿no? Hay un choque de morales ahí, ¿no? Es el cambio, un cambio muy importante, muy interesante, ¿no? Histórico, social, económico, cultural, claro. Hacía muy poco tiempo que se había producido la Revolución Francesa, 1789, estamos a principios del siglo XIX, 1800. La era napoleónica, y claro, todos esos cambios ahí están latentes, la sociedad estamental se viene abajo. Ajá. Con todos sus valores, que representa un poco Feroz, ¿no? Sí, ellos, todos esos valores, Hubert, ¿no? Sí, Hubert, del antiguo los régimen. Nobles. Hay una cosa muy interesante, que es que, claro, en la Revolución Francesa cogen a los nobles y los mandan a casa y a buscarse la vida. ¿Por qué el tío este, sí, de la niña con la cual luego se va a casar él, sabe hacer zapatos? Porque se tuvo que ganar la vida, y por eso está haciendo zapatos el hombre. Lleva desde el año 89 haciendo zapatos. Esas son las cosas que le pasaron a los nobles. La pereza es la maldición de la aristocracia, dice. ¿Dónde está, claro, la explicación? Y la fuerza de Feroz, yo creo que la fuerza de Feroz sobre todo quiere ser como su líder, ¿no? Como Napoleón. Y eso lo hace muy bien en la película, porque al final Feroz es Napoleón. Feroz, cuando está hundido ya, que ha perdido el reto, que parece que ha perdido ese otro sentido que buscaba su vida, que era el luchar contra este otro, solo le queda el primero, que era el ser como el líder, como su modelo, que era Napoleón. Y las últimas imágenes de Feroz es como si fuera Napoleón en Santa Elena, si os dais cuenta, ¿verdad? Hasta el gorrito, Napoleón. El gorro que le colocan es el que nos data de la imagen de Napoleón. De Napoleón. Sí. A Napoleón, que no se le ve en ningún momento, nombra constantemente, pero no, claro, nunca se le ve. Pero bueno, es el que vence la burguesía, y tienen que hacer lo que tú decías antes, tienen que hacer una moral todavía. Tendrá que surgir la moral de la época, la moral del siglo XIX, que será la moral de la burguesía, y cambiar los valores de todos aquellos nobles, que en parte eran unos valores que son dignos de mención, porque es la verdad, ante todo. Mientras que Feroz miente, engaña, dice que le retó el otro pues porque hablaba mal de Napoleón, es mentira, el otro siempre está diciendo la verdad, ¿no? Entonces yo me quedo más con la moral de los nobles que con la de los nuevos, que son un poco brutos. Sin embargo, Feroz se agarra a valores que solían ser de la nobleza, como el honor y la ofensa. Sí, sí. O sea, que ahí hay un doble juego. Sí, aunque también moral. Hay un momento, bueno, cuando está la chica esta que está con él, que es cortesana o prostituta, no sé cómo llamarla, y está en la bañera y le está curando las heridas que a él le duelen, y ella dice: piensa en el honor, piensa en el honor. Es muy divertido eso, sí. Y él está ahí, el honor. Es el honor, defínemelo. Sí, para que se deje de estudiar, porque claro, es lo que le importa. Claro, los que vienen a mandar tienen que hacer su nueva tabla de valores, pero tampoco pueden cambiarla como si le dieran la vuelta a un calcetín, ¿no? Tienen que ser los mismos, pero son copias de los otros. Cuando dices que tú te quedarías con Feroz, yo me quedo con Hubert, porque parece más honesto, ¿no? Parece más honesto. Yo creo que al final ellos, nadie sabe por qué se baten en duelo, porque en el relato de Conrad dura, vamos, décadas este conflicto. Bueno, y se ve un poco en la película que ascienden y ascienden. Desde teniente hasta general. Claro, ¿no? Entonces, ellos mismos no saben. Y a mí Feroz también me parece muy, muy auténtico, muy auténtico. Es verdad que da la sensación de estar un poco más ido, porque claro, no entendemos cómo alguien es capaz de perder la vida, porque es que dicen, no se están batiendo por, vamos, que no un pinchacín, no, es que van a matar. Entonces no lo entiendes muy bien, pero Hubert
entra a saco. Entra porque él entra también, la ley del más fuerte sigue siendo lo primero que han tenido los dos, pero Dubert tiene ya unos valores perfectamente consolidados porque se los han enseñado y tiene el buen gusto, cosa que él trata de tenerlo, porque él también va a los sitios de las señoras a parecer que tiene buen gusto, es una mala copia del buen gusto, pero la ley del más fuerte la tiene Feroz. El otro le puede la verdad. Sobre ese todo gesto es magnánimo que tiene cuando va a que le perdonen la vida, ¿no? Cuando dice, nadie se bate tantas veces con... Quiero decir que también eso Ferón no lo hubiera hecho. Pero cada vez que tiene que dar razón, porque el único que da razones de por qué se bate es Dubert. Entonces a la tercera dice, yo me he batido tres veces, ¿cómo le voy a hablar mal de este hombre? Después de la cuarta es cuando va a hablar con... con este actor secundario de lujo, que no me acuerdo cómo se llama. No, Ralph Fiennes no, pero se parece. Albert Finney. El jefe de general es Albert Finney, que dice, bueno, y estoy yo aquí diciendo quién tiene que ir a la horca, porque si yo lo estuviera aquí diciendo, me ahorcarían a mí. Y ahí es cuando le dice, yo quiero que salve a este hombre, ¿no? O sea, toda esa especie de honorabilidad la tiene él de nacimiento casi. Bueno, y de que se lo han estado haciendo mamar. Claro. Sin embargo, Feroz es el bruto. Es el bruto que además los burgueses se apoyan en todos estos fuertes para ganar, claro. Entonces eligen a los más fuertes y dicen, tenéis que hacer esto y esto. Y repiten lo que les dicen. Feroz es eso, es un noble bruto. Sí, ya pasó durante la Revolución Francesa, que los cabecillas de la Revolución, pues claro, estaban elegidos entre los más... ¿Y no tiene algo también que ver la adrenalina que eso le suponía? Porque después de todo eran soldados, es decir, que tenían que estar como activados algún modo para arremeter con, porque era la lucha cuerpo a cuerpo. Ya, pero ya estaban constantemente luchando, ya podía haberse desfogado de adrenalina en el combate y sin embargo él quiere seguir siendo noble porque el duelo es como si les diera nobleza. Pero es lo que piensa el noble bruto, ¿no? Porque el duelo es una de las cosas más éticas que hay. El cine del oeste utiliza siempre el duelo para traer la justicia. En esta película el duelo no está hecho para traer la justicia, porque es constante. Esta película no es como el final de una película del oeste constante. Es todo duelo. Entonces es muy difícil decir que esta película es una película ética, ¿no? Pero sin embargo te está marcando eso, un cambio de valores. Sin embargo, Feroz es un advenedizo. Y como buen converso, reniega muchas veces de los valores de la clase de la que viene o del estamento del que viene y es más cerrado incluso que Hubert, que en un momento dado cuando se tiene que casar, pues dice aquello de bueno, esta pobre chica es muy joven y aunque bueno, yo la quiero, pero esto como que ya está pasado de moda, ¿no? Tener que casarse por conveniencia. O sea, que en el fondo es más moderno, Uber está más abierto a la modernidad y al futuro que es que son que muy ambiguos. Los personajes son muy ambiguos porque quieras o no, incluso en la postura que tiene Diver hay una ambigüedad enorme y que no la aclara Ridley Scott. Cuando sale este Fox, que es el que hay dos actores Fox, el de Lo que queda del día, no sé si os acordaréis, con Anthony Hopkins, el jefe del dueño inglés, es hermano de este Fox, que es el que hace de chacal, en el primer chacal, el bonapartista ya muy mayor. Pero este le dice, ¿y usted es bonapartista? Hay una ambigüedad, juegan con la ambigüedad. Pero en parte es normal, porque en aquella época un sí o un no te podía costar la cabeza. Claro. Entonces, claro, es normal que se guardara un poco las espaldas y dijera, pues lo que tú has dicho antes del que estaba apuntando, dice, yo aquí... apunto porque no quiero que me apunten a mí, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, pero que no, lo que quería decir también es que no deja las cosas muy claras, ¿no? Pero en parte igual lo hace por eso, pero a la hora de quedarse con la otra chica, con la chica de la calle que... Sí. Pues también, joder, él se va a su casa porque quieras o no, él ya sabe que se va a quedar con alguien de su clase. Claro, pero es que esa es la parte romántica, es que yo creo que tú eres un romántico en el fondo, ¿no? Bueno. Entonces, me pregunta que a lo mejor se quedara con la pobre chica viuda ya y echada a perder, pero es imposible que el personaje de Hubert se quede con ella. No sería coherente para no, la época. No, porque es que además él la trata como a una prostituta. Sí, eso es cierto. Se ve que no tiene, que todos estamos deseando que la quiera y que tenga un sentimiento hacia ella, pero en ningún momento en la película le demuestra sentimiento, cosa que ella sí, ¿no? Ella va a hablar con Feroz para decirle que por favor, que ya está bien, que dejen el duelo, que es que se van a matar. Gabriel. Él en ningún momento se preocupa por ella. Sí, es cierto. Y lo que sí llama la atención es al final, en el último duelo,
no le dice a la mujer que... No le cuenta nada, eso es lo bueno, y que no se oiga el último disparo. Que no se oiga. Es que bien lo hace, de verdad. Que pero está no se oye el último disparo. El segundo disparo no se oye, no sabemos qué pasa. No sabemos qué pasa, pero se ve la bota. El segundo yo creo que no se oye. Y si se oye... Es que Fero dispara dos veces y él no dispara ninguna. Dispara una y entonces Fero se queda así porque le queda una bala, pero esa bala no suena. Entonces hay un impasse ahí hasta que aparece la ver a los testigos y no sabemos todavía qué es lo que está pasando hasta que sale él narrando. Ajá. Ah, no, que por cierto, el que narra no es él, el que narra en inglés, quiero decir. Ajá. Es un actor inglés que me encanta, que ahora no me acuerdo del nombre. Que por cierto, sale en esa película, que es uno de los hermanos de la película esta que os decía antes, que salen los Carradine. Los Carradine, sí. Ya me vendrá a la cabeza y os diré quién es el que la narra, ¿no? No nos queda mucho tiempo, tenemos que comentar ya si os parece las escenas con las que os quedáis de esta película. Mercedes, ¿con cuál te quedas? Yo sé que todo el mundo va a decir muchas, porque es cierto, pero a mí una de las que más me ha gustado ha sido el duelo montados a caballo cuando van con las espadas, ¿no? Cómo el bosque permanece impasible, esos árboles tan altos y tan desnudos, y van sombras rápidas, oscuras a caballo, eso me gustó muchísimo, esa escena de las espadas. ¿Paquita? Y la arruga. No importa, no, pero es verdad que además él va recordando, la recreo, va recordando su vida porque el amigo le ha dicho, pues mátale tú. Y entonces él se ve que se arma de valor y dice, bueno, es que estoy luchando por mi vida realmente. Y es espectacular, desde que aparece la primera escena, todo lo que es la secuencia hasta que termina, es una auténtica preciosidad. Y la que me impactó mucho son la primera secuencia, la primera, nada más empezar la película, aparece una niña con las ocas, pasa, hay otro paso que se va viendo cada vez más de cerca, son como tres cuadros, uno que se superpone a otro. Es impresionante, o sea, yo cuando la vi la primera vez me quedé alucinada, decía, no puede ser, con esa luz, o sea, increíble, porque todo, y a partir de ahí, claro, yo ya estaba predispuesta a ver que era un cuadro detrás de otro, porque otra escena que es preciosa es cuando están en Rusia, están los soldados helados, que con nada, con unas cuantas imágenes, ya te ha dado toda una información impresionante de lo que debió ser aquello. Uh-huh. Y además están magníficas, es impresionante, la verdad es que es toda la película, toda ella, pero vale. Chechu. Bueno, yo con todas no me puedo quedar, ya lo has dicho tú todas. Yo he dicho todas, yo me quedo con todas, pero bueno. A mí me gustan en las escenas del duelo también, volviendo a los duelos, porque podríamos hablar de los paisajes, los amaneceres, ¿no? Pero en los duelos, ¿no? El poco efectismo que usa, ¿no? Porque ahora cuando está en una película de acción, cuando va a matar uno a otro, hay como una cámara rápida y tal. No, aquí son golpes, tal, ves todo. A veces mete insertos, ¿no? Donde se ve que se clava, pero es con una limpieza, es que estás viendo cómo se están peleando. O sea, parece que estás siendo testigo directo del duelo. Uh-huh. Y eso es de agradecer en las películas de acción. Ojalá lo recuperaran, de verdad. Porque sí, los chavales no saben lo que se pierden al gustarles todo esto que le están metiendo como si fuera, vamos, yo como que sé. Como fast food casi, eso, ¿no? Como si fuera un videojuego, ¿no? Bueno, pues no nos queda ya tiempo. Tenemos que finalizar el programa de hoy dedicado a Los Duelistas de Ridley Scott. Una estupenda película. Les prometemos que la semana que viene aquí en el Callejón de las Maravillas les espera otra delicia cinematográfica, así que no nos fallen hasta entonces.